Nosotros hemos proyectado para el primer trimestre, entendimos que no necesitábamos ningún ajuste. No conocemos todavía cuáles son los objetivos del nuevo gobierno en cuanto a, no sé, rentabilidad, frecuencia de ajuste de las tarifas. Desde luego que no es lo mismo proyectar una tarifa para un año entero que si se va a ajustar dentro de dos meses, porque, digamos, uno tiene más información y más capacidad de reacción. Así que todo ese tipo de asunto habrá que ir averiguándolo. Los primeros resultados de este año, para enero, que los conocemos, y para febrero, que todavía no están cerrados, pero tenemos suficiente entendimiento, son resultados positivos. Así que tampoco vemos ninguna situación de urgencia. Vamos a entregar una empresa patrimonialmente sana. Y algo que no es menor, todos estamos mirando qué pasa con la evaluación del petróleo. Así que tal vez tenemos una buena noticia y el próximo gobierno las puede bajar. No sabemos.